Hola chicas, ¿si han probado los camarones de bolsita que venden en los malls o en así en restaurantes? Son los que son así que se ven como estos, pero en una bolsa con papa, con elote y todo eso. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Aquí están los ingredientes. Al final les voy a subir la foto de los ingredientes. Hola Mayra. Miren, es este que es sazonador. Al final las fotos, chicas, no se preocupen. Este que es el sazonador Cajún. Si ustedes siguen esta receta, les va a quedar igualitititito que en el restaurante. Esta bolsita de paprika. Chile cayenne. Ya se me terminó a mí. Chile Luisiana. Este es un sobrecito que es para darle condimento a la papa y al elote. Miren. Todavía no me conectaba porque necesitaba que esto ya estuviera listo. Estas son papas babies. Ahorita les subo foto de todo. Y el elote. Son tres elotes. Yo nada más voy a hacer 2 libras de camarones, chicas. Ya ustedes van a tantear este tipo de receta conforme lo vayan a hacer. Yo les voy a dar el tip de 2 libras. Si van a hacer 4, hagan el doble de lo que yo les voy a ir diciendo, chicas, ¿ok? Sí, apenas, este lo pueden hacer ya mañana si quieren para que consigan todo. Todo eso yo lo he comprado en la superior. Todo lo encontré en la superior. Ahí pueden comprar todo esto y ahí y ya se traen sus 2 libras de camarones. Yo traje 2. Es mejor comprar camarones de los que tienen la cáscara y con cabeza. A mí me encanta siempre cocinar con cabeza porque agarran más rico sabor. En una cazuela vamos a poner. No sé ustedes cómo le llamen a esto, margarina. Yo le llamo margarina. Ay, disculpen mis ollas todas feas, pero yo soy muy flojita para esto de la cocina. Van a ser 2 de mantequilla y 6 ajos moliditos ahí. La vamos a hacer hasta que se derrita, miren chicas. Hasta que se derrita completamente la mantequilla. Cuando ya están nuestros elotes y nuestras papas, los vamos a sacar de ahí y los vamos a poner en otro molde. ¿Ok, chicas? Al final les pongo fotos, no se preocupen, chicas, ¿ok? Al final, lo vamos a poner todo esto en un molde que no lo hallo. Aquí está. En un molde grande, chicas. Porque vamos a necesitar esa agua para hervir nuestros camarones. Mis camarones. Ay, Dios. Ay, nos matamos todas. Mis camarones. Con estos van a quedar ustedes como las mejores cocineras del mundo, chicas. La verdad, se los aseguro. Yo ahorita los estoy preparando porque es el cumpleaños de mi niña. La del video, la que diario quiere aparecer, es su cumpleaños de ella. Entonces ya saben que pues no se puede juntar tanta gente, nomás van a venir sus padrinos, vamos a hacer 4 adultos, por eso solo voy a hacer 2 libras. Sí, dile a David, corre. Entonces ya, vamos a sacar todo de la olla, todo, todo, y lo vamos a poner en nuestro trastecito, ¿ok? Sacan todo, todo, todo completamente, miren. Lo sacamos, nada más vamos a dejar el agua. Vamos a poner en nuestro trastecito todo, chicas. Todos, todos. Esto es lo que viene en la cajita que les digo. Esta es la que viene en la cajita. Es para dar el condimento y queda bien rico el sabor. Entonces vamos a aventar todo ahí. Es que me da vergüenza porque ahorita tengo la cocina bien tirada porque hice tantas cosas para ahorita para que comiéramos. Y no alcanzaba a recoger, pero dije, les voy a hacer este video a las muchachas porque, ay, queda bien riquísimo, riquísimo, se los juro. Y dije, ay, ahorita que lo estoy haciendo, les voy a decir si quieren un like para que ellas lo hagan y queden súper bien con sus invitados. Se los juro que saben igualitititito que en el restaurante. Mi elote y mi papa, la verdad, creo que duró como 1 hora para que se cocieran al punto en que a mí me gustan. Hay personas que les gustan las papas más duritas, otras más aguaditas. Entonces ya, ¿verdad? Dependiendo del gusto de cada quien de ustedes, es la consistencia de su elotito y de sus papas. Sacamos todo, 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 chicas.
Déjenme pongo aquí para sacarlas más rápido. Y ya que saquemos todo en esa agua, vamos a ir poniendo nuestros camarones para que se vayan. El punto exacto de unos buenos camarones, chicas, es en cuanto los echen, en cuanto se hagan rositas, sacarlos. Porque así el sabor está increíble. O sea, están así entre aguaditos, entre duritos y conservan todo su sabor, chicas. Porque si los dejan más rato, se vuelven como chicles. Ay, no, bien feos. Pero en cuanto se ven rositas, luego, luego, sacarlos completamente. Ok, chicas. Ya está mi mantequilla. Ya está hecha. Ya se desbarató toda completamente. Recuerden, son 2 barras de mantequilla. Todos estos ingredientes es para solo 2 libras de camarones, ¿ok? Yo puse 2 libras de camarones. Puse 15 papitas babies. Que ahorita van a ser muchas más que la otra vez que puse porque nos hicieron falta. Entonces son 15 papas babies, 3 elotes, 2 libras de camarones y los ingredientes que les enseñé. Y al final les voy a poner las fotos de los ingredientes. Así quedó nuestra agua. Miren, chicas. Y voy a ir metiendo de... Perdón, chicas. Antes que se me olvide, cuando meto esto, voy a echar un limón partido a la mitad y se va a cocer junto con el elote y las papas, chicas. ¿Ok? Así queda nuestra agua y voy a meter ahí los camarones de poco a poquito para que no se me recosan. Recuerden, en cuanto estén rositas, ¡pum!, los saco. Estos son mis camarones, también los compré en la Superior. Acá es una marqueta pues, que se llama Superior. Allá donde ustedes vivan, por la que encuentren todo esto, se consigue fácil, chicas. Ahorita les pongo la fotito. Entonces voy a ir echando de puñito en puñito. Miren, este puñito lo voy a aventar en cuanto se haga rosita. Los míos van a durar un poquito más porque estaban congelados, pero los pueden ir quitando lo congelado para que rápido se vayan cociendo. Ok, chicas. Ya que se cocen y que están rositas, mientras nosotros vamos acá preparando nuestra mezcla mágica. ¿Ok? A ver, ahora me pongo aquí. En un recipiente como este, yo ya la preparé porque no tenía pensado hacerlo, pero les voy a ir diciendo, agarran una cuchara de tamaño regular y van a echar 2 cucharadas de cada ingrediente. Ahorita vamos a imaginar que yo los voy a ir echando, ¿ok? 2 cucharaditas para 2 libras de chile cayenne, es este. Ok, las lleno tupidita, una la aviento, 2 la aviento, ok. La haces a un lado para que no te confundas, porque si se confunden va a agarrar un sabor muy feo. Entonces la siguiente cucharadita, paprika, 2 cucharaditas tupidas, 1, 2, la vaciamos. Esto es para 2 libras, recuerden, esta ya la tiramos porque es la que eché, esta es la que eché para cocer el elote y las papas. Ok, 2 de esta, va, 1 la echamos, 2 la echamos. 2 del sazonador cajún, 1, 2 y ya las vaciamos. Y para finalizar, 2 de Luisiana, este chilito, 1, 2, entonces lo batimos. Y nos va a quedar así, chicas. Así. ¿Qué vamos a hacer? Este lo vamos a juntar junto con nuestra mantequilla que ya está derretida completamente. Entonces lo vamos a batir. Esto es el que va a ser el sazonador de nuestras papas y de nuestros camarones. Esta receta es lo más fácil, chicas. Y tan caros que los venden, ¿eh? Entonces lo voy a vaciar yo todo aquí junto con nuestra mantequilla. No sé ustedes cómo la conozcan, pero yo la conozco como mantequilla. Saludos a las admis que ahí están viendo para que ya mañana a primera hora se ponen a hacer estos camarones, chicas. Van a quedar muy bien con el marido, con los compadres, con los invitados que vayan a llevar ustedes a su casa. Ok, yo lo estoy haciendo porque les digo que ahora es el cumpleañitos de mi niñita. Entonces, es para quedar súper bien. Esto ya es como la quinta vez que los hago. No los hago mucho por lo regular, para que no se enfade uno tanto del sabor, chicas, ¿verdad? Pero está riquísimo, se los juro. Entonces, baten para que se junten las 2 consistencias. Miren, esta es la mera salsita que les da el sabor. Recuerden, solo cosan los elotes,
las papas y algunas personas le echan salchicha. A mí no me gusta, pero ustedes le pueden echar salchicha. Entonces lo bates, lo bates, lo bates, lo bates, lo bates, lo bates, lo bates. Y ya que quedó así bien súper pegadito, o sea que se hace un solo líquido, chicas. Miren, miren, bien batidito. Cuando están haciendo la mantequilla, le van a meter esto que se ve, son seis ajitos. Ahorita ahí se los voy a apuntar. Seis ajitos bien apachurraditos para que agarre ese sabor. Entonces, esta ya está. No tenemos que dejar, recuerden, la mayonesa, la mantequilla, perdón, que en cuanto se deshaga, apagarla, porque si se calienta de más, se agarra un sabor como amargoso muy feo, ¿ok? Entonces, ya que se me olvidan los camarones, chicas. En cuanto queden de este color, hermosas, miren, ya los sacamos, ¿ok? Ya saben que los estoy agarrando por poquitos y poquitos. Lo bueno que estaban congelados, si no, ya se me hubieran hecho feos. De poquitos en poquitos, estos primeros ya están, apenas agarraron el buen color. En cuanto estén rosititas, ahí los tienen que sacar, porque si no se pasan y se hacen chiclosos. Yo diario pongo una libra con cabeza y con cáscara, y la otra libra solo con cáscara, sin cabeza. Pero es nomás para que agarre el sabor bien deliciosísimo, chicas. Se los juro, está súper fácil y van a ver que ustedes van a ser las mejores cocineras. Yo hice esta receta porque me la pidieron mis compadres. Ay, haga de los camarones esos caros. Estoy haciendo, la Claudia, estoy haciendo los camarones que venden en los restaurantes. Yo los conozco como los King King Crab, algo así. Entonces son los que estamos haciendo, chicas. El líquido es donde quitamos la papa y el elote, chicas. Ahorita ven el principio. Recuerden, si no lo pueden ver desde el principio, va a estar en mi YouTube. Recuerden, de Gide Gómez. Ahí se avientan y lo voy a aventar después de aquí. Pero está muy fácil, les digo. Cocen la. Diario quiero decir jitomates. ¿De dónde saco jitomates? Ay, no, toda fea. Todavía no termino, chicas. Cocen su elote, sus papas. Necesitan los camarones, necesitan la mantequilla, los ajos y los ingredientes que ahorita mismo les voy a mandar la foto. En cuanto termine, les mando la foto, chicas. Y es súper sencillo, nada más en cuanto esté rosita ya lo aventamos. Ok, vamos a esperar nomás que cambien el color nuestros camaroncitos. Imagínense que se me caiga el teléfono. ¡Oh, Dios! Miren, chicas. Nada más así, dándole vueltitas para que agarre lo calientito. Y en cuanto cambien el color, listo. Ok, esta fue la consistencia que quedó nuestra salsita. Esta es la salsita que les da el sabor. Al finalizar todo, ya ustedes terminan, prueban. Si ustedes ven que no está como el sabor que les gusta o que necesita un poquito más de sal, pues ya saben, chicas, ustedes le echan un poquito más de sal. Mi YouTube es de Gide Gómez, chicas. Ahorita peiné a mi princesa bien bonito. Les enseño las fotos ahí para si quieren que les haga un videito de cómo peinar niñas. Miren, estos todavía están tardando un poquito más. Les va a quedar bien rico. Ya cuando están, hoy se hiciste ayer, luego nos compartes tu receta, Rosario, a ver tú cómo la haces. Pero está buenísimo. Buenísimo, chicas. Esta que yo les estoy diciendo queda deliciosa. También sé hacer una de mis especialidades, son los camarones zarandeados. A mi esposo le encantan, le encantan. Estos son más bien como para botanear, chicas. Está riquísimo. Miren, en cuanto están cambiando el colorcito, luego, luego a sacarlos. Miren, estas ahí no se ven tan rositas, pero sí ya están agarrando el rosita. Entonces voy a tener que irlo sacando. Ok, chicas, déjenme lo pongo aquí. Ya los voy sacando. Porque un camarón, en cuanto cambie de color, ya está perfectamente. Si lo dejan más, van a estar, no, nada de laboriosos, están facilísimos y bien deliciosos. Y es lo que yo no entiendo. Luego les hago un live de los camarones zarandeados. En estos días voy a hacer, están riquísimos. Es que si ustedes se ponen a ver en YouTube, hay millones de recetas de todo, pero pues uno en realidad ni siquiera sabe si están buenos o no. Es más padre cuando alguien te comparte una receta que ya los hizo y que saben que están ricos. Entonces esta receta que les digo está riquísima y sí sabe igualita, igualita a la del restaurante. Yo desde que la aprendí, adiós restaurante.
Porque me asusté, porque un día fuimos solo yo y mi esposo y compramos una libra y que los refrescos y no sé cuánto. Entre nosotros dos, más de $80. Y yo, y ahorita no gasté ni $50 y es para que comamos cuatro personas. Y luego está súper facilísima, chicas. Es lo más padre cuando son recetas fáciles y quedan bien deliciosos. Entonces, qué mejor que nosotros hacerlas ahorita que tenemos demasiado tiempo. Está bien para hacer este tipo de recetas. A ver, ya saqué entonces la primer libra. Ahora voy a aventar la otra libra. Es la que les digo que pido sin cabeza. Pido una con cabeza y una sin cabeza. Mi esposo no le gusta pelar, pero. Y no me la creía. Hasta un día que le dije que sabía toda la comida más rica cuando los camarones estaban, ¿cómo se dicen? Con la cáscara. Con la cáscara. Sabían riquísimos. Él mismo miró la diferencia de lo que es con la cáscara, sin la cáscara, y desde entonces ya se aguanta y prefiere comérselos así. Chicas, algo muy importante, laven sus camarones. Yo los lavo. Yo no soy delicada, la verdad, porque muchos dicen, ay, que hay que quitarle la caquita y que sabe qué. Ay, yo no se los quito, la verdad. Siempre he comido así, nunca me ha hecho daño. Muchas iban a decir, ay, guácala, que sabe qué, pero la verdad, yo siempre me los he comido así. Siempre, siempre. Y los arandeados sí son un poquito más, ¿cómo les diré? Como que más cosas que hacer, pero también están bien ricos, bien ricos. En estos días los hago y les mando la receta, chicas. Miren, qué fácil. Nada más en cuanto agarre el colorcito, nos los aventamos. Para finalizar, chicas, ya que está todo esto junto, miren, así es como está quedando. Ya nomás le vamos a echar al final la salsita. Vamos sacando todos los ingredientes. Al finalizar, ya cuando estén los otros camarones que vamos a hacer, estos, ya que estén estos, vamos a meter todo eso en esta cazuela, ¿ok? Ya que los metamos, los vamos a tapar con aluminio y con su tapadera. Ya que los tapamos, le vamos a echar el líquido arriba. ¿Ok? La tapamos y lo batimos fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte para que agarre el sabor. Y es todo, chicas. Es todo. O sea, así o más sencillo, díganme. Háganlo. Si quieren, lo pueden hacer mañana. Les digo que todos estos ingredientes están en las marquetas. Yo los compré todos juntitos en la superior. Ahorita les mando la foto y ya van tachando lo que van encontrando. Y ya el otro día lo hacen. Recuerden, es solo elote, papa, los camarones. La mantequilla, 2 barras, 7 ajos, que los ajos los vamos a poner junto a la mantequilla a que se derrita. Y las demás cosas, lo que es el chile, los 2 chiles de polvo, lo que se echa junto a la papa y al elote para que agarre un sabor bien rico. Sí, está súper fácil y tan caros que los dan, ya ni la hacen. Ahí te están vendiendo la receta. Y lo peor es que sales y ni siquiera sales. Pero de verdad, pruébenlos. Quedan en su punto. Ya si tú eres saladita como yo, le echas un poquito más de sal. Pero ahorita no les recomiendo. Es solo ya después que ustedes prueben la primera vez. ¿Qué onda? Ya ven más o menos el sabor, chicas. Y ya de que vieron el sabor, pues ya ustedes checan si le echan más sal. Si así está bien. Entonces ustedes van viendo. Conchas. Dice nuestra amiga Roxana Hernández, a mí me gusta mixto, camarones, conchas y manitas de cangrejo, es delicioso. Yo pienso que sea, está más bueno nada más que a mí solo me gusta el camarón, entonces ustedes le pueden echar el ingrediente que quieran, porque aquí lo único más importante que es lo que ustedes necesitan saber es la salsita. Y la salsita que es la mantequilla, los ajos y lo que les voy a poner en las fotos, es todo. Si ustedes siguen este procedimiento les va a quedar bien rico, chicas. Bien rico y van a ver que van a quedar perfecto. Entonces ya están los camarones, los voy a vaciar a la olla, lo tapamos y lo batimos. No, yo también soy mala, nada más que hago las recetas que a mí me gustan. Por eso entonces sí, como que sí me gusta un poco más. Miren, ya quedaron estos otros, ya los voy a ir vaciando. Bien rositas, así no. Si su camarón se empieza a hacer muy chiquito, chicas, es porque ya lo recocieron. Y ya cuando lo recoce uno, agarran un sabor muy feíto. Entonces, por eso les recomiendo más bien que estén cheque y cheque el color del camarón. En cuanto agarren un color anaranjadito, rosita, luego, luego a sacarlo, chicas. No es como que les vaya a hacer daño, no. Ok, ya en cuanto lo sacan. Ya es aventar toda la cazuela, la tapan bien y la menean, fue todo.
Pueden les digo que también le pueden echar salchicha o ya los mariscos que ustedes quieran, chicas. Pero quedan delicioso. Nada más ya al final los mezclamos y es todo, todo. Sí pican, pero es un picor rico y no viene enchiloso. Ya si ustedes lo quieren más enchiloso, ya le echan un poquito más de este chile. De este. Y ya les va a agarrar un poquito más sabor a enchilosito. Pero si no les gusta muy enchiloso, apenas así está perfectísimo el sabor, chicas. Miren. Aquí ya quedó perfectamente. Entonces lo que voy a hacer es lo que quedó. Como yo no tengo otra cazuela más grande, entonces eso, lo que quedó, lo voy a aventar en otro lado para que me desocupe ahí y poder vaciar todo y echar la salsa. La voy a vaciar todo el juguito que quedó, chicas. Para poder vaciar todo y poder mezclarlo. Miren, esto es lo que se va a hacer. Ay, no, es demasiada comida. Yo no sé cómo la vamos a hacer. Solo somos 4 personas. Entonces, tal vez ustedes. No, no lo vaya a tirar todo. Tal vez si ustedes vayan a ser menos personas, pues ya tantiénle bien, chicas. Porque para mí esto es demasiado. Vamos a hacer solo 4. Y ya se me está haciendo demasiado. Con cuidado. Les voy a mostrar con un poquito nada más para que agarren la idea. Ya que está todo ahí, le voy a vaciar este sabor. Todo, 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 todo. Lo voy a tapar con su tapa. Lo tapamos y lo vamos a mezclar así bien recio, para que se bañe con todo el sabor. Ya al bañarse, ya quedaron terminados, chicas. ¿Ok? No se preocupen. Ahorita les mando una foto para que vean cómo quedaron, porque no puedo como que hacer todo. Necesito que alguien me ayude a grabar. Pero ahorita, esto sería todo. Ahorita les mando las fotos y les mando una foto de cómo quedó, ¿ok? Ok, chicas, dice, le das y tacate, ¿qué es eso? Bueno, ahorita se los muestro, chicas. No se vayan. Recuerden, si no lo vieron desde el principio, búsquenlo en Yide Gómez, ahí lo pueden bajar. ¿Ok? Ahorita les mando las fotitos, chicas.